reflexión. ¿Hay acaso fe más profunda? No recordamos la alegría de Lula cuando le fue concedido este premio. ¿Premio? La población parece que no lo ve así. Quieren estadios, pero preferirían escuelas, hospitales, buenos transportes para que la jornada laboral se multiplique 2 horas más a la ida, 2 horas más a la vuelta. Si se trata de creencias, ha dejado al cárcel. San Gabriel es la FIFA, una suerte de mafia bendecida por los edictos de las multinacionales. Van a ganar mucho dinero en Brasil. En Sudáfrica, en cambio, la dejaron arruinada. ¿Somos tan tontos de tropezar otra vez en la misma piedra? No. Es que somos creyentes. La fe mueve montañas. El mundial, en cambio, mueve cualquier cosa. Hay macroobras que desplazan a muchísima gente fuera de los lugares donde viven. Y la Coca-Cola no duda en desplazar a los vendedores ambulantes que venden zumo de mango y de naranja. ¿Qué son esos manjares naturales frente a la chispa de la vida? Las macroobras generan siempre sobrecostes que pagarán los ciudadanos y también generan macrosiniestralidad laboral que pagan, como siempre, los trabajadores. Hay esas prisas. El mundial, por su santidad, genera pobreza y por eso limpian los alrededores de los estadios para que no haya pobres que ensombrezcan un buen gol. Ya van unos cuantos asesinados en las favelas. Brasil, sin embargo, ha despertado y le pide a Dios más pruebas de su existencia. Más de 30 millones de brasileños han salido de la pobreza con los gobiernos de la izquierda. Y Lula y Dilma siempre han estado aliados con los otros gobiernos de cambio frente a la amenaza imperialista. En América Latina no es un relato para asustar a niños, sino una realidad siniestra, militar, para asustar a los mayores. Profesores, obispos, Atenas contra Jerusalén, filosofía contra verdad revelada. El fútbol también es político, por eso es un espacio de lucha, un espacio de discusión. Al pueblo de Brasil empoderado no le distraen los dioses del balón, ha aprendido a ser mayor de edad. Pelé siempre ha sido el tío Tom amable con las multinacionales. Maradona, en cambio, un desobediente pibe del barrio. Algún día habrá que echar a los mercaderes de la FIFA del templo. ¿Y saben qué? El pueblo de Brasil ya está en ello. Buenas noches a todos y a todas y bienvenidos a la puesta. Ahí quedaba ese mensaje de Juan Carlos Moreno para presentar este debate sobre la otra cara o esos grupos que no se terminan de contar sobre el Mundial de Brasil. Antes de empezar a debatir sobre todo esto, vamos a ver qué nos han traído como cada jueves los compañeros de Revueltas del Fenómeno. Una foto podría cambiar mi vida, pero en Ciudad de Dios, si huyes, te pillan. Y si te quedas, te comen. Siempre ha sido así, desde que era un crío. Thank you.
sí vamos a comenzar este debate. Como siempre, contamos con una mesa de los, en este caso, 6 personas, y además, casi todos, por menos yo, prácticamente latinoamericanos. Entonces, nos van a poder contar muy bien qué está pasando por aquella. Bueno, en primer lugar, tenemos con nosotros a Jorge de Fonseca, profesor de Economía Internacional de la Universidad Complutense de Madrid. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Igualmente, tenemos enfrente de él a Gabriel Vítulo, profesor de la Universidad Federal de Río Grande do Norte de Brasil. Hola, María, gracias por la invitación. Bienvenido a este programa. Como siempre, o más habitual, tenemos a Beto Vázquez, investigador también de la Universidad Complutense. Gracias por la invitación. Buenas noches. Salve. Tenemos a la única representación femenina de esta noche, Malena Miriam Cutra, de periodista de Globo TV. Exactamente, buenas noches. Gracias. Bienvenido. Muchísimas gracias. Tenemos también a mi izquierda Pablo Zapá, profesor e investigador también de la Universidad Complutense de Madrid. Hola, buenas noches. Buenas noches y bienvenido aquí también. Gracias. Y por último, no más importante, Ángel Capa, entrenador de fútbol. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, pues vamos a comenzar a hablar de todos estos temas que nos planteaba Juan Carlos Monedero ya en ese monólogo. Hay muchas organizaciones que han participado en las campañas para poner encima de la mesa esa lucha social que ahora mismo hay en las calles de Brasil. Una de ellas es este vídeo que vamos a ver y que quisiera que comentaran todos juntos. Que ha estado postergada durante décadas, ¿no? Brasil creo que tiene 2 armas, la de gran país que quiere ser, que ha sido, que viene de la época de Kubitschek, que es continuada por militares, y que en última instancia es la que ha permitido sostener, cohesionar relativamente la sociedad tremendamente desigual. Es decir, a cambio de igualdad, le damos grandeza. En ese sentido, ahora la gente lo que reclama es otra cosa. Y yo creo que en ese sentido, el gobierno de Dilma no ha sabido ver precisamente esa circunstancia y cree que todavía siguiendo en esa línea de continuidad, a pesar de cómo ha comentado Juan Carlos, han hecho grandes avances en los temas sociales, sin embargo son altos suficientes y la gente hoy tiene conciencia de que en última instancia pues, el mundial no le va a beneficiar, sino que solo va a beneficiar a ese otro, nación, es de la grandeza sin justicia. Amén. Obviamente en este sentido creo que es un buen momento como para hacer un balance entre lo que fueron los casi 12 años de los gobiernos del PT, como bien mencionó, o sea, del Partido de los Trabajadores, como bien mencionó Juan Carlos, hubo avances importantes en materia social, en política social con el Bolsa Familia, con política de suba de salario mínimo, que llevó a que entre 30 y 40 millones de personas hayan salido de la miseria absoluta, de la miseria extrema. Algunos avances significativos también en lo que se refiere a la política externa. ¿No? O sea, gracias a los gobiernos del PT, vimos, por ejemplo, un freno a la política expansionista de Estados Unidos en el norteamericano en el continente. El tema de la cúpula del ALCA, por ejemplo, en 2005, Kirchner y Chávez solos difícilmente podrían haber parado a Bush, entonces ahí el papel de Lula fue muy importante. Claro que en la política externa debemos resaltar también algunos puntos no tan positivos, por no decir lo contrario. Haití, por ejemplo, el triste papel, vergonzoso papel que desempeña Brasil junto con Argentina, junto
americanos, manteniendo fuerzas de ocupación en Haití. El tema de Paraguay luego fue derrocado, entre otras cosas, por el gran agronegocio en buena parte brasileño, y el gobierno de Brasil se lavó las manos y el gobierno de Lugo cayó. Pero quisiera concentrar aquí en este rápido panorama la cuestión de la política económica. Los fundamentos de la política económica no han cambiado de forma significativa en Brasil en estos últimos años. Fundamentos macro de la política neoliberal permanecen, lo que explica que Brasil siga siendo uno de los países más desiguales del mundo, el campeón en mala distribución de la riqueza y de la renta. A pesar de ser la quinta o sexta economía del mundo, Brasil ocupa el décimo lugar en lo que se refiere a peor distribución del ingreso. Y claro, esto no es responsabilidad de los gobiernos del PT, es algo que es un elemento histórico, un caso histórico de Brasil. Sin embargo, en estos años, los cambios que ha habido no son suficientes como para resolver la tragedia social brasileña. Otra serie de elementos que tienen más que ver con la cuestión política y que nos permitirían explicar y entender mejor la cuestión de las grandes movilizaciones, pero en la próxima intervención te devuelvo a ello. Sí, profundizaremos en ello, Beto. Bueno, atribuido a dos factores. O sea, uno, que los compañeros comentaban un poco, o sea, de un despertar de la gente que se suele decir para cuestionar las cosas. Y me parece que es el fruto de una razón bastante positiva, o sea, de más democracia en la sociedad y de avances sociales. O sea, destacado que con Lula, con Dilma, ¿no? Con los 12 años de Lulismo, Brasil tuvo un incremento considerable en términos de sacar 35 millones de personas de la miseria, de disminuir los índices de desigualdad, imagínate. Es lamentable, yo creo que la gran llaga de Brasil es la desigualdad, estoy seguro de eso. Pero claro, con Cardoso, el último año de Cardoso, Brasil era el vicecampeón en mala distribución de renta, perdía solo para Sierra Leona, que me imaginaba que tengan algunos dueños de los diamantes ahí y nada más para nadie, ¿no? Y Brasil, pero con, claro, si tú tienes la sexta economía del mundo y la segunda peor distribución de renta, tú te tornas un absurdo per se, porque claro, hay mucha riqueza. O sea, como decimos, un país muy rico con una gente muy pobre. Entonces, claro que esa situación con Lula empieza a, con Dilma empieza a cambiar, salieron los números del índice de Gini que mide justamente la desigualdad en la sociedad. Brasil alcanzó el mejor número de su historia. Desde que se hace la medición, Brasil tiene la desigualdad menos absurda de su historia. No voy a decir que tiene la mejor, porque estamos lejos de tener una desigualdad buena, pero, hombre, es un avance considerable. Este avance a partir de 2010 con Dilma y con una coyuntura internacional empieza a frenarse, ¿no? O sea, el ritmo de los avances sociales, socioeconómicos, empieza a disminuir. Entonces, claro, la gente empieza, después de una conquista por años, la gente empieza a darse cuenta que los avances no siguen. Y esa entrada de 35 millones de personas en una clase media, aunque sea una clase media muy, muy baja, pero la entrada de esa gente en esa nueva clase media empieza a generar la presión por una nueva agenda. Y esa nueva agenda de servicios sociales, de servicios públicos, después luego comentaremos más en detalle, ¿no? Pero que la presión por esa agenda es lo que va a estar un impacto por detrás de la manifestación. Entonces, por eso te digo que la causa buena de ese descontento es resultado de la propia forma como Lula y Dilma llevaron en Brasil desde que lo encontraron, o sea, con mejor distribución de renta, con mejor edad, con grandes avances sociales y con más democracia permitiendo ese tipo de cosas. Y la parte mala, como muy rápidamente, yo veo que hay una causa que es una articulación y una generación de una satisfacción de una situación de desconfianza del brasileño que viene, y para mí está muy claro, de una campaña de los grandes poderes económicos y mediáticos y financieros para que Brasil sea visto como una situación que va a peor y por eso que el mundial sería un reflejo de una cosa mala, etc. Pero más adelante lo comento en detalle. Bien. Bueno, puede ser mucho más objetiva que rápida. Yo creo que cuando se está ocurriendo en Brasil, los manifiesto
emociones, las protestas del país, del fútbol, porque desde 2007, cuando Lula aceptó con Josep Blatter el presidente de la FIFA, que el Mundial en 2014 en Brasil, los brasileños acreditaron, creían que iba a tener en 2014 un país mucho mejor. Y este país no está mejor, está mucho peor. 42% de las promesas de todo lo que iba a ocurrir en Brasil no se pagaron. O sea, yo creo que la gente está protestando porque hoy los brasileños saben también que Brasil no es de hacer mucho tumulto, brasileño le encanta hacer a las personas, pero sabe en este momento que es. Es el escaparate del mundo, entonces ese es el momento de protestar. Ahora, creo que aquí se han dicho cosas muy interesantes y muy importantes. A mi juicio, lo que refleja el Mundial, y yo añadiría los Juegos Olímpicos, porque dentro de los años tendremos lo mismo, un evento también muy importante, y en ese sentido decir quizás que la ambición termina rompiendo el saco, ¿no? Brasil se apuntaba a estos dos macro eventos, sobre todo para proyectar su política exterior, ¿no? Una política exterior que con las sombras que ha mencionado aquí también, en general es una política exterior exitosa y es una política exterior sólida, bien pensada, bien planificada, ¿no? El problema es que el Mundial, insisto, los Juegos Olímpicos, lo que vienen a hacer es a reflejar la contradicción entre el interior y lo exterior, ¿no? Es decir, la política exterior brasileña es una política que apunta a contrarrestar el peso que tienen los Estados Unidos en el hemisferio occidental, es decir, en las Américas. La política exterior de Estados Unidos se basa en eso, es su piedra angular. Y Brasil ha conseguido eso, sin duda, ¿no? Es una potencia alternativa a los Estados Unidos en el ámbito americano, en el hemisferio occidental, y en este sentido juega también, pensando siempre en el hemisferio occidental, juega a nivel global, ¿no? Lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de Siria, donde Brasil ha tenido una política clara y una política independiente, una política positiva, además, ¿no? Pero al mismo tiempo tenemos la parte interna de Brasil. Y aquí se ha dicho, lo decía Juan Carlos en la introducción, lo han dicho los compañeros de mesa, ¿no? Se ha sacado bastante gente de la pobreza extrema. Pero, digamos, estructuralmente, Brasil, en términos económicos, no ha cambiado, ¿no? Y en ese sentido, a mí me recuerda mucho al modelo chileno, ¿no? Es un modelo muy asistencialista, ¿no? De parches para solucionar los problemas sociales, brutales, que genera el modelo económico. Y este modelo económico en Brasil no ha cambiado. ¿Qué ocurre? Que esas políticas asistencialistas de parche tienen un límite, ¿no? Tiene un recorrido que es exitoso, programa Bolsa Familia, Hambre Cero, etc. Pero llega un momento en que esto no da más de sí. Ha sacado a la gente de la miseria absoluta, pero no les está dando igualdad de oportunidades. El problema es que Brasil es un país, como la mayoría de los países latinoamericanos, donde la desigualdad, digamos, tiene mucho que ver con la cuestión racial y cultural. Brasil tiene un 52% de población afro-brasileña que no está representada en las instituciones y que no está representada tampoco en el proyecto país. El proyecto país es un proyecto de blancos, de cultura europea, que no necesariamente encaja con lo que las mayorías brasileñas podrían querer, que tampoco lo sabemos, pues tampoco están articulados, ¿no? En ese sentido, el Mundial y los Juegos Olímpicos desnudan esa contradicción. Una política exterior sólida, pero una política interior, digamos, que no tiene mucho recorrido más allá y que se contradice claramente con otros modelos que sí han sido, digamos, más coherentes en América Latina, tanto interior como exterior. Bueno, de todo esto, yo saco dos conclusiones. La primera es que el fútbol, que era una fiesta de los pueblos, ahora es un negocio tremendo de las multinacionales hace ya bastante tiempo. Un negocio casi exclusivo. Que se apoderó y que le transfiere al fútbol, al juego, también a sus valores, ¿no? Sus valores, digamos, de su lógica del negocio. Es un negocio de la FIFA. La FIFA va a ganar 4.000 millones de dólares en toda esta historia. Pero para gran parte de eso lo paga el pueblo brasileño. Y
crisis que lo que era una fiesta de la gente se ha transformado en un negocio del aceite. Y en segundo lugar, siempre se ha dicho que el fútbol era un instrumento para aborrecer a las masas. Y ahora casi nunca lo es cierto. Nunca fue cierto eso. Es decir, sí que se intenta, digamos, utilizar el fútbol. El fútbol y todos los deportes. Basta ver lo que pasó en la final de la Copa de Europa entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, donde no cabía un palco para meter políticos españoles, para ver qué manera se utilizaba. Y ahora lo mismo. Pero, de todos modos, no adormeció a las masas. Las masas no, en todo caso, disfrutan de lo que es el fútbol. Y sobre todo en Brasil, que es la cuna del fútbol, la gente ha sabido dividir lo que es el partido de fútbol con el resto. No sirvió el fútbol como utilización para adormecer a las masas. Al contrario, las masas están utilizando este gran escaparate para demostrar su rebelión. Bueno, lanzo la primera pregunta para abrir el debate con un turno de palabra a mí, pero un poco en relación a lo que decía antes. Entonces entiendo la pincelada que nos habéis dado, que como conclusión esto es consecuencia del empoderamiento de una gente en un país que se está desarrollando, que realmente está avanzando, que está mejorando socialmente, ya no piden tantos cambios cuantitativos como cualitativos, ya están pidiendo una calidad de derechos. Que en realidad, y como los compañeros han hecho un muy buen balance de detalles, lo que creo que se pone en evidencia es también los límites que tienen las políticas que llamamos progresistas, soberanistas, relativamente en América Latina, pero que no sacan los pies del plato no solo el capitalismo, sino en realidad el neoliberalismo. Porque, como bien ha señalado Pablo, esto efectivamente es parte de la misma política neoliberal que empezó en Chile con Pinochet, que se siguió en Argentina con Videla y que se ha continuado hasta el presente y que hoy se está aplicando en España y en el sur de Europa. Es decir, empobrecer a la población y luego que se empobrece a la población, a los más pobres les hacemos políticas asistencialistas que mejoran las estadísticas. De hecho, en algún momento estudié para el caso de Chile cómo tenía en determinado periodo una política de tener siempre un peso más de eso, de para los más bajos en términos de salario, porque eso garantizaba que no entrara en la estadística de los pobres. Esto, en última instancia, no es lo que ha hecho Brasil, que yo creo que tiene una política considerada aquí de buenas intenciones, claramente progresista, pero sin salirse en absoluto del marco del capitalismo, sin y además con sus vicios de corrupción asociada, un montón de circunstancias, pero además, yo diría, si siquiera esencialmente sin salirse del neoliberalismo, a pesar de que Brasil ha sido los países en donde el neoliberalismo ha sido el más light de toda América Latina, por lo menos comparado con el Cono Sur. En ese sentido, yo creo que esto nos pone en evidencia que efectivamente esto que está ocurriendo, que además es una convergencia de circunstancias, no solo que de pronto la gente que haya mejorado un poquito quiera más, es que también Brasil ha demostrado que ha llegado a un límite, compite cada vez más con China. Su economía está en estos momentos claramente entrando en crisis. También la de Argentina. Todo el modelo de la burbuja de las materias primas que ha tirado de las economías latinoamericanas se está pinchando. Todo esto hace que, por un lado, lo que le ha permitido precisamente esas políticas especialistas, que está también muy marcada por políticas extractivistas, en donde además la perspectiva de los grandes yacimientos de petróleo permiten también pensar en hacer grandes inversiones futuras, obviamente se está demostrando como una cosa que no se está consiguiendo tal como se esperaba. Y por otra parte, claro, la gente quiere comer. Esta vez al día prometió Lula cuando asumió, ¿no? Ese fue el gran promesa que yo dije. Jorge, que poco, a unos amigos brasileños en Brasil me decían, bueno, esto es una revolución en Brasil. Seguramente lo es, pero obviamente no alcanza. Y por otra parte, yo creo que también es verdad lo que señalaba antes de la cuestión del nacionalismo, que también los demás compañeros, en parte de la política brasileña, que es de la élite dominante. Ese papel internacional de la élite dominante, en donde Brasil, en alguna época se hablaba del subimperialismo brasileño en América Latina. Hoy está eso dejado de lado porque se ha asumido una política de cooperación gracias a estas políticas progresistas que han hecho precisamente un bloque regional que creo que, como ha señalado muy bien Gabriel, junto con Chávez, con Kirchner, construyeron una
opción, digamos, es relativa a integración. Pero cuidado, Brasil no ha querido ir a la línea que fue Chávez, que iba mucho más allá, integración energética, integración financiera, porque tiene su propio proyecto de país asociado a ese país semiperiférico, diría Wallerstein, en el sentido de que está, pero a la vez explotado, pero a la vez explotador también, no solo internamente, sino a nivel regional. Y a eso yo creo que se añade, me voy a permitir discrepar un pelín con Ángel, ¿no? En el sentido, yo estaba en Argentina, prácticamente clandestino en el año 78, cuando se jugó el Mundial que Argentina, la dictadura argentina compró, creo yo. Y en ese entonces, mientras en la calle la gente festejaba y estaba allegada con el Mundial, se torturaba en las cárceles clandestinas de la dictadura y la gente no reparaba en ello, aunque unos cuantos lo denunciaban. Incluso, pues, quiero decir, no podemos obviar el papel adormecedor también que tiene esto. Yo creo que han apostado a ello el gobierno de Brasil de una manera que, diría, no es propia de un gobierno que creo que tiene sinceramente muy buenas intenciones desde el punto de vista social, pero que parece querer, digamos, conciliarlo con las intenciones no tan santas de la clase dominante. Muchas gracias, José. Voy a pedir un poco de más brevedad en las intervenciones para que pueda agilizarse el debate, pero ya la palabra. Insisto con el tema de la política económica, está concordando una vez más con el compañero, en el sentido de que los fundamentos de la política neoliberal no han cambiado. Vivimos en Brasil un proceso de reprimarización de la economía, una gran exportación, gran ítem de la pauta exportadora brasileña, la soja. Entonces, en este sentido, no hay cambios estructurales. En materia política, elementos que nos lleven a entender la forma de construcción política del petismo, del lulismo. Aquí yo también tengo mis críticas. ¿En qué sentido? Hay todo un proceso de desmovilización, de desorganización, de institucionalización vía consejos, vía toda una serie de instituciones que acaban cooptando, descabezando los movimientos sociales otrora muy aguerridos que estaban en la calle y que hoy en muchos casos se transforman en inocentes o no tan inocentes ONGs, ¿no? El proceso que algunos llamamos de, en portugués, ondización o ONGización del movimiento social. El movimiento social sale de la calle, el movimiento social organizado, aquel que podía enfrentar y que de hecho enfrentó al neoliberalismo en los 90, en la era Cardoso, ¿no? En los dos gobiernos de Fernando Henrique Cardoso, y que hoy está más en los ministerios, en los gabinetes, que propiamente en la calle. La calle quedó como un espacio vacío, donde el gobierno ya no hace pie, y ahí entonces surgen nuevos movimientos con un grado de organización mucho menor, con un grado de claridad política y ideológica mucho menor también. Vemos una gran confusión en lo que se refiere a movimientos que están en la calle pidiendo las cosas más diversas, incluso en muchos casos contradictorias. Hay movimientos que nacen por reivindicar un transporte mínimamente decente. Estos meses que llevo acá en España me hacen vivir en carne propia lo que es el contraste brutal entre un sistema de transporte como el de Brasil y lo que es un sistema de transporte como el de España, que no es el mejor del mundo, pero comparado con el de Brasil, es realmente en América Latina en general, pero Brasil en especial, sistema de transporte que otra vez, insisto, no es responsabilidad del PT. El PT lleva tan solo 12 años gobernando, son cuestiones estructurales que el PT no supo, no pudo cambiar en estos tres mandatos. Y entonces, cuando me refiero a la forma de construcción política, aparece un elemento que se agrava en el caso de Dilma, que es el discurso tecnocrático. Y acá hago una diferencia entre Lula y Dilma. Lula, con sus virtudes y defectos, conseguía de alguna forma establecer una relación de tipo más política con las grandes masas populares desorganizadas, cosa que Dilma no consigue. Dilma se presenta como la gran gerenta de Brasil, una gerenta eficiente, una gerenta que viene a colocar las cosas en orden y que ni siquiera el discurso tecnocrático gerencial da buenos resultados porque vemos todos los problemas que Brasil está enfrentando con la propia organización del Mundial, que creo que es uno de los errores más grandes que cometió Lula en su gobierno, que le deja esta herencia a Dilma, que es haber aceptado, haber postulado a Brasil como sede del Mundial de Fútbol, asociada a una de las grandes mafias,
Maradona la citó como una gran multinacional mafiosa que administra el fútbol en escala planetaria, como es la FIFA. Es la FIFA que, más que una asociación con Brasil, lo que establece es una relación de permanente extorsión. Brasil se somete una y otra vez a las extorsiones de la FIFA y, en fin, vemos resultados. Bueno, para, si conoces un poco más de esto, te voy a dar la palabra para que contestes, pero retomando un poco el tema del Mundial, que es el que nos ha traído aquí para situar a la audiencia, ¿cuánto falta el Mundial de Brasil? ¿Quién lo está pagando? No sé si me podéis dar una pincelada de datos económicos detrás del Mundial. Vale, unos números que yo creo que, aclaro, primero, o sea, empiezo con por el fin, o sea, la asociarse a la FIFA es el descenso al martes, o sea, y asociarse al diablo, o sea, esto está clarito, ¿no?, con el arma, ¿no?, y el al COI, en el Comité Olímpico Internacional, tres cuartos de domingo, ¿no?, que siempre España tenía como gran nombre, estaba adentro y nosotros adelante. O sea, con eso tú ves una pequeña demostración del nivel que tiene esa organización, ¿no?, la basura de la basura, ¿no? Todos asociados a los militares de sus países, o sea, la maravilla de la maravilla para la gente de España y milico de Latinoamérica, pero bueno, no de, que apoyaran los regímenes. Pero lo que tenemos que decir es una contextualización política antes de traer lo económico, que tiene que quedarse claro para comprender por qué el Lula o Dilma van hasta un punto o no llegan hasta un punto y no van más adelante. Porque el PP, por ejemplo, yo dije esto en otra oportunidad, cuando estaba Miren, el PP gobierna Brasil, tiene el Ejecutivo, y tenemos un sistema político que se llama presidencialismo de coaliciones, ¿no? O sea, donde para gobernar tú tienes que hacer grandes coaliciones. Entonces el PP está en el gobierno, pero tiene 17% de las sillas en el Congreso Nacional. O sea, tú tienes también que hacer coaliciones con el diablo, y eso obliga que el gobierno, que el programa que el Partido de los Trabajadores tuvo, o sea, por eso que hay que ver que es muy distinto, partido o gobierno, si tú ves el programa del Partido de los Trabajadores, te gusta o no, y lo que hace el gobierno, son cosas muy distintas. Entonces no va a poder hacer mucho más. Hay limitaciones que en otros países, como la propia Argentina, es mucho más posible cuando tú llegas al gobierno hacer más lo que te da la gana. El PT es rehén de sus propias coaliciones. O sea, la gente dice que el PT es un partido de centro izquierda porque no va más adelante, porque no puede otra cosa. No es solo porque tiene un proyecto internacional de subimperio, que también hay en Tamaratí, en las Fuerzas Armadas, pero no, pero en el gobierno, aviones empiezan a hacer otras cosas mucho distintas de las que están haciendo, pero no llegan ahí. Entonces puedo entender que lo que está pidiendo entre otras cosas la ciudadanía, que está saliendo a las calles, es que el gobierno de Lula mantenga... No, la ciudadanía pide, es muy clarito. Mantenga esa postura de izquierda que está prendiendo un poco a través de esas coaliciones. Estas manifestaciones hay desde izquierda a derecha, o sea, hay todos salen a la calle a manifestar. O sea, hay como decía muy bien Gabriel, o sea, hay incluso solicitaciones contradictorias de la gente. Hay gente que quiere más mano derecha y más gente que quiere más mano izquierda. Pero que todos quieren estar clarito. Es mejor calidad de servicios públicos, mejor calidad de vida en el espacio público. Lo comentaba el martes, o sea, la vida de brasileño con Lula y con Dilma, yo sé que Miguel tiene que hacer conmigo este tema, pero de las puertas de adentro, adentro de las casas, ha mejorado innegablemente muchísimo. Pero de las puertas para afuera sigue muy mal. O sea, el transporte sigue muy mal, la seguridad sigue muy mal, la escuela sigue muy mal. La educación está muy mal, la sanidad, la calidad de la sanidad muy mal. Es que dice que el eslogan era, queremos escuelas patrón FIFA, queremos hospitales patrón FIFA, y no solo canchas de fútbol patrón FIFA. Tenemos hospitales y estadios patrón Brasil. Y ya está. Yo concuerdo exactamente con esto, que para dentro de la casa ha mejorado mucho la vida de los brasileños. Pero están en la calle hoy, ahora, protestando exactamente porque la vida de ellos es un infierno. Hay un montón de coches, está peor, ya está mirado. La ciudad de San Pablo hoy, tú no consigues más andar con el coche. Pero está peor. Río de Janeiro, que conseguías andar, ya no consigues. Otras ciudades no consigues. Afuera esto, tenemos el campo primario que me está facilitando nada la vida de las personas. O sea, entonces yo creo que el fútbol ahora
ese personaje electoral. Y es que era yo, ¿o se derrumba el petismo o no se derrumba la sociedad? Apenas la palabra a Pablo, terminamos con Ángel y pasamos a otro tema, porque si no nos quedamos atascados en el contexto político de Brasil infinitamente. Volvemos a ese tema enseguida, Pablo. Yo creo que el problema de la contradicción está ahí, ¿no? Es decir, patrón FIFA supone patrón globalización. Y patrón globalización son precios estándar, igual en Madrid, en Río, en São Paulo, donde está pagando un euro por montar en un autobús. Si esto ya lo conocemos, y yo recojo lo que decía antes, la gente ya se ha dado cuenta de que con el fútbol y con estos eventos ya no se pueden engañar. Y la gente sí sabe diferenciar su gusto por el fútbol, por el deporte en sí, por lo que supone, de todo este, digamos, show económico que tiene que ver con la globalización. Y ese es el problema. Brasil no ha roto con eso. Como no ha roto Chile, hay otros países en América Latina que sí. Y tenemos el caso claro de Argentina. En Argentina, antes, cuando yo era joven, como niño, la gran ciudad latinoamericana era Buenos Aires. ¿Por qué? Porque era estándar europeo. Y ahora cuando la gente va, te dicen, es que Buenos Aires ya no es lo que era porque sea latinoamericanizado. Pues muy bien, afortunadamente sea latinoamericanizado. Es decir, se ha sincerado la realidad y se ha sincerado también la realidad de los precios y de muchas cosas. Otros modelos, como el chileno o el brasileño, van al revés. Quieren globalizarse y globalizarse supone que la gente tenga que pagar precios internacionales, precios globales, y eso la gente no lo puede soportar, no lo puede aguantar. ¿Eso supone que no le gusta el fútbol? Pues no, le sigue gustando el fútbol y van a disfrutar con el Mundial. Pero la contradicción sale a flote con el Mundial. Patrón FIFA supone globalización de la economía, capitalismo neoliberal en Dena y, por supuesto, no se van a reducir las desigualdades con ese modelo. Ángel, volviendo al tema que le planteaba a Beto, seguramente tú nos puedas aportar esos números que necesitamos entender y que la audiencia necesita entender para saber por qué la gente sale a la calle a decir que no. ¿Por qué está el más hospital? Bueno, pues yo creo que hay una canción de Cecilia Gómez en Argentina que dice que no cambia todo, no cambia nada. Sí, la presidenta argentina dijo una vez que ella aspiraba en su gobierno a un capitalismo serio. Entonces, el capitalismo serio, no sé qué quiere decir, habrá querido decir un capitalismo con rostro humano. Y eso es imposible, el capitalismo no tiene rostro humano. Hay pausas, hay momentos, después de dar un plátano de más, que no sé cuándo, para que no te muera de hambre, pero el capitalismo es brutal. El capitalismo es un sistema criminal. Eso es clarísimo. Entonces, lo que pasa es que todos los gobiernos que quieren hacer de un capitalismo bueno, un capitalismo, a ver si le damos de comer un poco más a la gente, tres veces por día en Brasil o no sé qué, finalmente termina en lo que tiene que terminar. El capitalismo es insaciable. Acá mismo en España ahora, los empresarios están pidiendo más reforma laboral, menos sueldo, más margen. Es una cosa lógica del capitalismo. Entonces, claro, en eso no hay alternativas, es decir, se les termina en un determinado momento toda esa ilusión. Yo me acuerdo de la época del peronismo que decía 50 y 50, 50 para los patrones, 50 para los trabajadores, ¿no? Y de lo producido. Cosa que igual sería una desigualdad muy grande, los patrones son 4, los trabajadores son 70 millones, 50 y 50 sería injusto. Pero de ninguna manera lo permiten eso. Entonces, yo creo que ahí hay hay un obstáculo muy grande en las ambiciones o los propósitos de los gobiernos. Y en cuanto a lo que ocurrió en el Mundial del 78, yo creo que los partidos sirvieron en un momento para una pausa. No porque el pueblo se ponía del lado de la dictadura si ganaba Argentina o no. Tenía una pausa, un momento de excusa como si iban al cine o festejaban un cumpleaños o hacían el amor. No por eso dejaban de vivir. La Argentina se lo ha hecho malo porque la dictadura hizo una campaña de respuesta a la denuncia mundial de las violaciones sistemáticas de derechos humanos y muchos argentinos llevaban eso. Por lo tanto, quiero decir, la lucha ha expresado el truque y se perdió también el mundial. Los argentinos lo que llevaban eso son de clase media, los que apoyaron el golpe. Naturalmente, no era clase obrera. Es decir,
final, la gente silbó en el estadio arriba la bandeja. A la dictadura militar que apareció ahí, Videla y Macera y todo lo que aparecieron ahí. A mí me contaron presos que estaban en la Escuela Mecánica de Lama, a presos políticos, que estaban con los torturadores mirando los partidos de fútbol y gritando los goles. Es decir, había un momento mínimo de expansión y de poder respirar. Eso fue lo que resultó. Creo que eso también es lo que se permite. En los que te cuenta eso me viene a la mente, la imagen mía. Yo vivía al lado de la casa de un jugador de fútbol que no sabía de mis circunstancias. A mí me iba a buscar el ejército, vivía en otro sitio. Y yo deseaba, como creo que debe desear cualquier persona de bien, que cambiara de vida. Porque entendía que el triunfo era el triunfo de la dictadura. Entonces, mi gran dilema era no poder festejar, o sea, tener que fingir que festejaba los goles de Argentina, que para mí era todo el sector. Y a su vez también había un montón de gente, trabajadores, que efectivamente estaban todos los días durmiendo, como yo mismo, pensando de que en cualquier momento todo era la puerta. Por lo tanto, yo creo que todo esto también tiene que ver con la conciencia. Evidentemente, había muchos trabajadores que tenían conciencia y otros no. Creo que lo que en última instancia viene a cuenta ahora de tratar de esto, de cómo este mundial, cómo los mundiales, cómo estos eventos sirven para consolidar la dominación de clase en una línea que presenta en contra de los intereses de los trabajadores. En última instancia, sí, es un momento de caso, bueno, mira, prefiero no tenerlo, pero que el otro día a lo mejor hayamos avanzado en punto en términos sociales. Y aprovecho para decir, una cuestión que creo que todos los compañeros han señalado aquí, justamente de cómo esto refleja un problema de no haber hecho reformas estructurales, no desde, digamos, ir al socialismo, simplemente reformas estructurales, en una línea de un capitalismo que por lo menos permita una redistribución del ingreso, un empleo para la gente en condiciones, digamos, más asumibles, incluso dentro de esta situación de desigualdad, ¿no? No, pero hay evidentemente una situación que hay que tener en cuenta, que estamos hablando de un país periférico, estamos hablando de un país latinoamericano, y que pretenda de que puede llegar a ser Alemania o que pueda ser, es imposible, porque los factores internos, pero también los internacionales, no impiden. Como ha señalado Gabriel, la socialización que es de toda América Latina y del mundo, que tiene que ver con el papel que juega China en la economía mundial hoy, que por lo que no se puede, también quiero fundamentalmente comer carne ahora, que se lo compra a Brasil, y la soja la usan como forraje fundamentalmente para los animales, para también tener más carne. Es decir, esto está generando una situación que es incompatible con las condiciones de los mundos. No se puede, por lo tanto, pretender, o sea, no puede pretender Brasil ser, digamos, como Alemania, una potencia, y a la vez con una distribución de la riqueza más o menos aceptable para todos. Vamos a ver la reacción que tuvo la gente de cara a su representante hace muy poquito. Vamos a ver enseguida y lo comentamos. Y ellos saludaban como si estuviera aplaudiendo. Es decir, es la cara de cemento. Saludaban a la gente como si fueran aplausos. Era increíble que colocaron silbando. Pero en el caso de Dilma es una cosa muy importante sin poder colocar. O sea, el electorado del PT, de Lula y de Dilma, está en la capa popular, no nos engañemos. Y el público que estaba en el estadio, en las cosas de las confederaciones, eran las élites, hasta porque los tickets tenían precios que la gente de la capa popular. El reflejo de eso, es muy triste, pero es la pura y dura verdad, es el momento más bonito de la final de las cosas de las confederaciones fueron cuando los jugadores se los cantaron todos abrazados del himno de Brasil y a capela todo el estadio se los cantó. ¿Por qué ha pasado eso? Porque el público que está en el estadio eran capas medias y altas y que saben el himno de Brasil. Porque la capa popular en el libro de la serie es muy difícil y una gente normalmente no lo sabe cantar. Entonces, si usted no sabe, pero esa vez, porque la vez con el día de Brasil, se ve que hay un trabajo muy fuerte para que los jugadores se lo aprendan leyendo. ¿Vale? El mismo público que sabe cantar a capa de himno es lo que va, no, le va a gustar a Dilma. No, o sea, que va a silbar a Dilma. Entonces, claro, y el público que ahora, el miedo de la gente con los estados.
salario patrón FIFA, con los tickets promedio mucho más altos, es lo que nosotros hacemos, vamos a utilizar al fútbol. Y la gente sabe que los estadios son patrón FIFA, pero para parte de ellos, no para los campos populares. En ese sentido, perdón, en ese sentido, Gabriel, te pregunto, tenemos por un lado esa situación de macro obras, de como un gasto que se les ha ido muy por encima de lo que se había presupuestado inicialmente, mientras que a la vez se está recortando el derecho a la ciudad de la gente, del que además hablaba Beto el otro día, que es un carecimiento del sistema de transporte, de la subida de alimentos, el impedimento del trabajo sin licencia cerca de las zonas, el desalojo de viviendas. Tú que eres de allí, que trabajas allí, sí que me gustaría que nos hicieras una situación de lo que ha estado pasando en este sentido durante la preparación del mundial. Claro que no soy brasileño, soy argentino, pero he estado muchos años que vivo en Brasil. Y justamente lo que vos mencionás explica, estas contradicciones explican el grado de revuelta popular en diversos sectores de la sociedad brasileña contra estos escándalos. Y los números, preguntabas antes, ¿cuánto se está gastando en este mundial? ¿Cuánto es dinero público? No sabemos. No sabemos por qué, porque la falta de transparencia y la falta de los errores graves de comunicación del gobierno federal en torno a estos temas hace que no sepamos a ciencia cierta cuánto se está gastando. Algunos hablan de 10 mil millones de dólares, algunos dicen que esto significaría la suma de lo que se gastó en Sudáfrica y en Alemania. Cuando se dijo que el mundial llegaría a Brasil, la idea era que buena parte de estos recursos serían privados. Sin embargo, ahora en la práctica casi todo es dinero público. Buena parte de este dinero vía BNDES, el gran banco de fomento al desarrollo de Brasil, dándole a grandes multinacionales dinero. Bueno, es algo que lo vemos en España, lo vemos en tantos otros lugares, gobiernos rehenes de las grandes transnacionales, ¿no? Pero una cosa que no quiero dejar de mencionar, que también nos permite entender todo este clima de efervescencia, todo este clima muy complicado que está viviendo Brasil hoy, es el papel de los medios de comunicación. Y acá, nada contra mi colega, pero Miriam trabaja para uno de los grupos mediáticos más poderosos del mundo, que es la Red Globo, y acá otro problema de los gobiernos del PT, que no pudieron, no quisieron, no tuvieron la fuerza, el valor suficiente como para enfrentar uno de los medios más poderosos, insisto, del planeta, y volverse rehén de la Globo. La Globo tuvo un papel bastante triste en todo este proceso, como en tantos otros episodios de la historia brasileña. La Globo surge en la dictadura militar como un gran grupo mediático. ¿Y qué ocurre? En los primeros momentos de las movilizaciones de junio del año pasado, la Globo, como otros grandes medios, demonizaba. O sea, ahí vienen los vándalos, ahí vienen los que quieren romper todo, hay los antisistemas, hay que reprimir. Y sin embargo, en determinado momento, cuando la propia Globo se vuelve objeto también de la furia popular, la Globo dice: tenemos que salir a la calle a pedir el fin de la corrupción. Cambia las banderas de la lucha, instala otros temas en el debate, consigue que mucha gente que no estaba participando en las manifestaciones salga, pero no ya con banderas rojas, sino con banderas verde amarillas, cantando el himno. Entonces yo tuve la oportunidad de participar en varias manifestaciones que hubo en una de las ciudades sedes, que es Natal, donde yo vivo, y hubo momentos bastante tristes, ¿no? Después de haber participado en las primeras manifestaciones, con menos gente tal vez, pero muy aguerridas, exigiendo derechos, exigiendo transporte, exigiendo salud, educación, etc., de repente aparecen nuevas figuras en estas manifestaciones que quieren quemar las banderas rojas, que quieren sacar a la gente de izquierda de la manifestación y quieren cantar el himno y decir: tenemos que acabar con esta raza, porque Brasil es un país muy racista todavía, esta raza del PT, y tenemos que terminar con la corrupción, etc., ¿no? Entonces, bueno, es una situación muy complicada, muy contradictoria, y se varias críticas, y las sostengo, sobre la gestión del PT en materia económica, en materia política, de movilizaciones, sobre la salud, etc. Pero el tema de los medios, el hecho del PT no haber sabido encontrar una forma de mínimamente democratizar el espacio de los medios de comunicación, es una de las
cosas más complicadas, sí, es que usted sigue pagando por esto. Recordemos, por ejemplo, que Brasil no quiso entrar al Parlamento del Sur. No le ha salido. Bueno, por alusiones, tenemos una representación de la Globo en la mesa, vamos a darle la palabra y además aprovecho para pedirte que como periodista también nos hagas una crónica muy breve de esas protestas, de qué ha pasado, y me gustaría un poco entrar en el tema de los desalojos de familias en las zonas colindantes a las construcciones de los grandes estadios, que es un tema del que no se está hablando demasiado aquí, que realmente ha generado un poco de confusión y que no sabemos si es la crítica dirigida al número de personas desalojadas o a las formas en las que han sido desalojadas. Entonces, te lanzo esa pregunta una vez que le sientas de las últimas. No, yo, ¿quién soy yo para defenderme? Yo trabajo hace 30 años en Televisión Globo, conozco muy bien el medio donde trabajo y en relación a eso, por una cuestión ética, creo que no debo manifestarme ni a favor ni en contra. Bueno, quien me conoce como persona sabe exactamente lo que pienso. A propósito de las manifestaciones, de los desalojos, yo creo, más una vez, bato en la misma tecla. El gobierno no ha sabido administrar lo que tenía delante, o un proyecto adelante, que era un proyecto de mundial. No ha conseguido saber. Y ahora, cuanto más el tiempo corría, más venían problemas de desarrollo, sacando gente, porque no fue ayudar a él, porque el aeropuerto de Brasilia, la semana pasada, estaba la gente atendiendo, sacando los pasajeros, volteando aguas de energía. La imagen era una cosa dolorosa. Dolorosa. El aeropuerto de Brasilia, que era una cosa que tenía que estar, que siempre ha sido pésimo. La imagen es esta, Brasil. Ni una carretera ha sido construida. Ni un aeropuerto está completo. Ni un estadio está ok. Yo estaba en Brasil en septiembre y pregunté a mis amigos, periodistas, colegas, todos que habían ido al Maréga Nusa, que ha sido reformulado. Es un horror que los baños dicen, y soy una espalda de FIFA, hasta aquí, por eso que estoy implicando con Beto, porque misma la última semana dijo, basta de padrón FIFA, ya estamos cansados de esto aquí es padrón Brasil, y ya está, es punto, y no tiene padrón FIFA, porque si era padrón FIFA, es el padrón que tenemos acostumbrado a ir a estadios aquí, que en un momento sale, se ocurre alguna cosa, en Brasil se ocurre alguna cosa, puede ser una tragedia. Y todos sabemos esto, tú sabes muy bien cómo es, que la masa es ignorada. Nadie va a dar un soplado una, bueno, y hay mucha gente que va a ver fútbol. Entonces, yo creo que el problema es que el gobierno no ha sabido administrar el mundo pasado la bola de una y de una. Desafortunadamente no ha conseguido seguir con él. Corte primero, Beto, y después Ángel. Y esta es la movilización que estamos describiendo, de todo. Queda claro que precisamente hay un conflicto social de fondo, ¿no? Así, ¿no? Porque el proyecto del mundial, ¿a quién les beneficia? Al margen de las entidades que hemos hablado, a todas las multinacionales en su conjunto, que son las que patrocinan a los jugadores, son las que patrocinan el fútbol, el gran negocio del fútbol, que está gestionando los medios por mafiosos. Yo diría que parece, tenemos la sensación, que para ser presidente del club de fútbol es una condición necesaria ser un mafioso que de alguna manera todavía no haya encontrado cosas que realmente le puedan incriminar de forma abierta. Algunos determinados, pero en todo caso, quiero decir, ¿a quién beneficia fundamentalmente? A las grandes corporaciones transnacionales al margen de por la esponsorización, porque son las grandes construcciones que se están realizando, que forman parte del gran mercado mundial de las corporaciones de la construcción, pero también de todas vinculadas a los sistemas de comunicación, y todo esto que en última instancia
genera el gran contraste con justamente lo que tú planteas, en el sentido que al fin y al cabo uno se podría pensar, yo Brasil ya voy a pensar, oh, pero es que se podría resolver el problema de la vivienda en Brasil, haciendo el mismo, digamos, el mismo gasto en viviendas, seguramente desde el punto de vista económico, al fin y al cabo el efecto hubiese sido mucho mejor. Evidentemente no es lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque eso, claro, la vivienda tendría que ir a vivirse financiado. Ese es el problema. Esto lo va a financiar indiscutiblemente el Estado. Y al final lo van a pagar los ciudadanos, con lo cual, al fin y al cabo, se demuestra que sí que lo podía financiar el Estado, podría haber subsidiado crédito para las familias. Creo que esto revela precisamente el gran dilema que tenemos, repito, en esto, sobre todo en los países periféricos, pero cuando digo periféricos, hablo de Brasil o de España, ¿no? Y en ese sentido, evidentemente, en este momento en que a nivel mundial el capitalismo se ha encerrado en esta estrategia de acumulación que Carmen llamaba de desposesión, pero que efectivamente es hacerse con el control, o sea, acumular beneficios a partir de desposeer, por un lado, los derechos, de los salarios, de todo lo que adquirimos los trabajadores durante décadas y siglos, pero además también desposeernos de las propiedades públicas, bienes comunes y hacernos todos privados. Por mi intermitencia, la verdad pregunta es: ¿a dónde van a ir a pagar todas estas inversiones? ¿La va a pagar el pueblo? ¿Pero qué pueblo no lo puede disfrutar? Salvo que algunos se van a dividir a los estados. Beto, sé que quieres contestar a las intervenciones anteriores, pero te quiero añadir una nueva pregunta. Yo creo que voy a abandonar el tema de los números y ya me centraré contigo. Pero sí te quería preguntar, Beto, por la violación sistemática de derechos humanos que estamos viendo en Brasil, porque es no solamente el tema de los números que ahora lo vamos a recapitular, pero bueno, estamos viendo esa limpieza, estamos viendo esas culpas, esas cuestiones en las casas, estamos viendo violación a niños, prostitución a mujeres, en fin, no sé si nos puedes aceptar también un balance de esa violación de derechos humanos, que sí. Bueno, los números muy rápidos, o sea, yo creo que sí, el Mundial, con las reglas del juego, con los límites que tenemos, es un buen negocio así. O sea, la Fundación Getúlio Vargas puso los números, desde el punto de vista del negocio, los números, 50 mil millones de euros, se van a generar en los próximos 6 años en consecuencia del Mundial. Claro, habrá que verlo. ¿Cuánto se gastó con el Mundial? Los 10 mil millones de dólares, de los cuales eso, un tercio fueron 8, o sea, serían 2,5 mil millones de euros con los estadios. La gente dijo, ese es mucho más lo que se gastó en Sudáfrica y Alemania. Bueno, y Brasil tuvieron que hacer nuevos o reconstruir los estadios casi enteros. En Alemania, 8 de los 12 estadios estaban prácticamente listos. Entonces, pero eso son 3% del presupuesto de educación de Brasil en un año. Entonces, o sea, tenemos que minimizar, no quiere decir que nosotros somos la realidad. O sea, yo digo que el importante punto de vista del negocio puede estar diferente del capitalismo global. Todos decimos, no, inversión extranjera directa es importante, la marca país es importante. Yo no me gusta ser socialista. Soy comunista, no me gusta esa regla del juego, pero aquí estamos jugando. Y esa regla, si tú quieres traer inversión extranjera directa, si tú quieres decir, en Brasil, con más que inversión extranjera, de hecho, no le ha servido, ¿verdad? No, ha servido, o sea, ha servido para que 5 millones de personas tengan algo de mejor calidad. Tendría que ser mucho más el efecto multiplicador de pequeño, claro, porque tiene más coalición de gobierno, muy complicada. Si tú ves todo lo proyecto que es que no es más perdido en el Congreso, pero que venía a la izquierda, pero el Congreso está cerrado a partir de hoy hasta diciembre. Claro, claro, tú sabes que era una salida superior, muy superior en plan, y esto es la idea. Sobre todo, para salida, porque nosotros no tenemos puertas abiertas. Por eso que Lula intentó cambiar esa regla y no tuvo mayoría. Entonces, pero partimos los números, de los macronúmeros. No, el problema de Brasil va a ser un mundial, que se sale de 1.000 millones de euros. Brasil, que paga todos los años 100 mil millones o más de dólares con los tipos, con los intereses de las de su deuda pública. Y el principio, pues, cuando empezamos a hacer la reforma del Estado, está terminada, de los Estados está terminada, que se gastaron los 3.000 millones de euros en ellos. Brasil gastó 120 veces más, o sea, gastó 300.000 millones de euros en intereses de la deuda pública. Y eso, y el principal de la deuda, ha aumentado. O sea, estamos pagando 100.000 millones de dólares al año
barbaridades que se cometieron en estadios faraónicos. Pero digo, desde el punto de vista estricto económico, no fue un mal negocio. O sea, en ese sentido, y lo que se va a generar en términos del mainstream económico, lógica del capital para el país, está bien. O sea, las élites no, pero no son las élites, o sea, el país, con la economía del país como todo, que haya comunidad, aunque pues, la gente no lo sufra. Primero las intervenciones, por favor. Dame 30 segundos de desalojo y pasaré a la palabra. Lo que pasa es desalojo y los derechos humanos. Lo que pasa con la vida es que en el país, no demás, hay muertos por arma de fuego y homicidios en el planeta. Y no hay número relativo, pero hay un número absoluto, son 50.000 personas al año. Entonces la violencia es una componente de nuestra vida social. Los desalojos. Pasando así, lo mismo que pasó en Sudáfrica y el Mundial, lo mismo que pasó en India en 2010 con los juegos de tiempo de la Commonwealth. O sea, asentamientos informales consolidados, vienen las constructoras y echan a esa gente de una mala manera. Estoy contento por eso, no, era una barbaridad, el gobierno tiene 9.600 familias desplazadas, de forma barra, sin compensaciones, sin una vivienda alternativa. El gobierno tiene que estar como todas las grandes obras, pero ese es el patrón Brasil, es un renuevo, nadie nunca hizo distinto, y el mundial nos va a ser distinto de la gran, por ejemplo, como era la hidroeléctrica que estamos haciendo en la Belo Monte, que llamamos Belo Monte. Lo mismo, o sea, toda la gente que usamos estructural y así va a ser este tipo de desplazamiento como en gran parte de Latinoamérica, y la vida de la gente sufre mucho. Ahora sí, Pablo. Dos cosas respecto a esta cuestión económica, ¿no? Yo creo que lo que dice Jorge, eso habrá que verlo, ¿no? Tenemos casos recientes en Europa, el caso de Grecia, con una cohesión social mucho mejor que la brasileña, sin duda, y hemos visto, digamos, en diferido, los efectos de la organización de la Eurocopa y de la organización de los Juegos Olímpicos, ¿no? Hemos visto el caso de Portugal, también con una Eurocopa relativamente reciente, y también los efectos de eso, ¿no? Pues, a la hora de sacar la cuenta en términos económicos, hay que hacerlo en el tiempo, es decir, sí, va a haber un ingreso importante ahora en Brasil por turismo, pero es eso sostenible en el tiempo. Y la otra variable que creo que hay que considerar es el costo social de todo esto, ¿no? Es decir, si estamos desalojando gente para construir estadios en determinados sitios, para abrir carreteras o lo que sea, pues esa gente hay que hacerle su seguimiento. ¿Y qué van a estar después? Entonces, a lo mejor nos encontramos con que 4 o 5 años después, la tasa de criminalidad en Brasil, que ciertamente es muy alta, aumenta todavía más, porque esa gente la ha desplazado de su entorno, la ha dejado sin ningún tipo de posibilidad, ni siquiera económica, de subsistencia, porque están haciendo lo que se hacía en tiempos de Pinochet, ¿no? Era crear mancustanes en el modelo sudafricano, entonces la gente sin recursos, que insisto, además tienen una determinada característica racial y cultural, las dejamos fuera de los núcleos urbanos y no se podrían ganar la vida, ni siquiera en una economía de subsistencia en el exterior. Entonces, yo creo que en términos económicos, además de la gran cifra, tenemos que añadir el costo social y tenemos que hacer un análisis en el tiempo, 10, 15 años, medio plazo. Ángel, un segundo, porque creo que Ángel vea este vídeo y por favor nos haga una interpretación de lo que vamos a ver, de las declaraciones que vamos a ver. Hay mucha polémica con el asunto de jugar en Guinea por tratarse de un régimen dictatorial, pero respeto de derechos humanos y demás. Perdona, yo creo que ya han contestado antes que los alemanes de la federación. La situación ha sido esa. Son personas que tendrán opinión, esto es un país libre, ¿no? Digo yo. Sí, pero quiero decir que. No, que no contesten, pero yo le hago la pregunta. Que no hagáis una carga en ellos, Pues alguna cosa. A quién corresponde. Yo no lo estoy diciendo. ¿Lo puedes decir ellos o? Bueno, pues que lo digan. No sé, la verdad que yo solo me centro en el tema del colectivo y el resto no me importa, así que no sé, no puedo contestar a mí. A mí para mí no. No sé por qué cada vez que hay algún acontecimiento de esta naturaleza, enfocan los goles de fútbol. Por ejemplo, se está diciendo ahora en España lo que ganan, lo que van a ganar los goles de fútbol, si son campeones del mundo. Para que sea campeón del mundo, para eso. Pero bueno,
lo que va a ganar los jugadores de España es lo que la FIFA distribuye a las distintas federaciones de acuerdo si van avanzando los campeonatos. Si la FIFA gana un dinero, ya dijimos 4.000 millones de dólares, para eso euros, no sé cuánto. Entonces, a las selecciones lo van avanzando y lo van dando dinero. De ese dinero los jugadores negocian con la federación un porcentaje. Y lo que ganan, naturalmente, es para impuestos. Quiere decir que no, que es así. La mayor parte, con lo cual van a pagar mucho menos de lo que les correspondía. No hay ninguna razón. Esta es la forma de eludir impuestos. En todo caso, lo que tenemos que tener claro, Ángel, es que lo pagamos todos. Eso lo pagamos todos. Pero lo pagamos a través. Mira, este es el circuito que hablamos. Perdona la interrupción. Vamos a dejar que también se interrumpa. Por ejemplo, yo no sé nadie le pregunto por el golf. Lo que gana. Igual por el tenis. Si está escrito en el Cairo, tanto de esto, todo el mundo sabe. Pero si tenemos que tener redes sociales, yo creo también que los martirizan el pobre jugador, pues es una cara que trata de FIFA y la federación. Yo creo que es un título que no se sabe que el jugador muchas veces está y tiene parte alienado, pues se cae significar este tipo de cosas. ¿Dónde es el campeón responsable? Por el fútbol, por el fútbol. Perdonad, hola, vamos a respetar, por favor, los turnos de palabra. Termina Ángel, sigue Jorge, sigue Alberto y te damos la palabra a ti, Miriam, y luego a ti. Los jugadores de fútbol dicen que quieren jugar a Guinea, van a jugar a Guinea. Dicen que quieren jugar a Cuba, van a jugar a Cuba. Los jugadores de fútbol no juegan, cosa que yo no veo bien, pero bueno, pero es así. También lo hacen otros. Resulta que después el dictador de Guinea fue invitado a una conferencia en el Instituto Cervantes, no sé de dónde, vino acá también, y nadie dice nada. Tiene la culpa los jugadores de fútbol, porque fueron a jugar a Guinea. Que entre otras cosas, bueno, permitieron al pueblo de Guinea, pues, al campeón del mundo. Y nada más, y se fueron. Eso, ¿por qué tiene la culpa el jugador de fútbol si tiene un gobierno dictatorial? Si también fueron a Argentina, pero fueron y siguió el Mundial de Argentina, entre otras cosas, para que el mundo, los periodistas que fueron fuera de Argentina, difundieran lo que era la dictadura de Argentina, ¿no? Pero siempre se fue de fútbol. ¿Cuánto gana el pobre fútbol? Porque es una desinformación. Gana el pobre fútbol lo que la FIFA distribuye. Ángel, dicen que las primas de los jugadores españoles si ganan 720.000, pero bueno, que los jugadores de Brasil o de Francia cobrarían 320.000 como mucho. La diferencia es Sí, claro. Abismal, pregunto porque tú sabes el tema. Por ejemplo, hablábamos antes de empezar el debate, esta propuesta de una señora que se está llevando a cabo y que la gente está firmando para que parte de esa prima se le destinen a las becas de comedor de los niños. Me parece bien. Para que Nadal también ponga ese dinero, o Alonso, o los jugadores que ejercen dentro del deporte, porque es solamente el fútbol. Además, los jugadores de fútbol negocian con la federación lo que van a recibir, porque no le dan a los jugadores de fútbol, así falta la federación. Si ganan, si son campeones del mundo, 35 millones de dólares, o no sé qué. Entonces, los jugadores negocian. ¿No? El 17 para España, campeón del mundo, el jugador de fútbol negocia un poco más. Hay que pagar el sponsor de Ronaldo
Aprovecho como
viendo los enamorados en Valentine's Day en Brasil, entonces de junio. Entonces para los hombres es el momento perfecto, es el día perfecto, el día que la mujer está en casa haciendo la barbacoa, ella está tomando su cervecita o su caipirinha y con la mujer al lado asistiendo al fútbol, porque las mujeres al fútbol, a Copa, al Mundial, sí que ven. Y luego todos los partidos normales de Liga, de Champions, no le no, 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 no está refiriendo a que el hombre de los partidos de la mujer se queda haciendo la barra. Yo juro que se queda haciendo la barra. No, digamos, está rico, está rico. Se queda el centro. Es que se queda el centro. Por donde íbamos, pero eso sí, ya con la calma de la que el fin de semana. Todo lo que se cobre en el mundo del deporte, sea el fútbol, sea el tenis, sea el golf, pero europeo, entonces aquí tendríamos que hacer un análisis que va mucho más en profundidad y no te va a estar de acuerdo con Jorge. Pero si seguimos con la caída del juego, yo creo que hay una cosa sí que es más escandalosa todavía en este caso. Y de verdad, para mí me da absolutamente igual si un jugador va a cobrar como prima por el mundial 720.000 euros o 300.000 euros. Son igual de escandalosos y hay un detalle que parece que nos olvidamos. Tú cobras para elegir la premisa de tu país y representar a tu país. A mí parece una indecencia eso. Que nadie se lo diga, amigos, para mí, ojalá yo pudiera representar mi país. No solo lo cobraría como te pondría de mi bolsillo. Nadie hace esa reflexión. A mí parece de escándalo. Yo conozco muchos deportes que no son esos que, como el baloncesto, la NBA, o el NBA, o el fútbol, o el tenis, o el golf, que sofía 80% de los deportes, el handball. Tu bala a mano. Tú vas a ver que la gente del bala a mano, o como en Brasil, las chicas del fútbol, que tienen que comprar sus zapatillas. O sea, y lo hacen felices de la vida por tener la oportunidad y contenta de que de poder representar el país. Exacto. Yo creo que estamos tan locos que uno está incluso peleando, como pasó con la selección de Camarón, que estaba peleando por este país y casi que no fue a Brasil porque estaba en la negociación. Y todos los países son igual los jugadores. Un segundo. Gabriel, Jorge. Decía antes Jorge, lo que dice ahora hay un detalle que no debemos olvidar, que es que la enorme, enorme mayoría de los deportistas, no solo futbolistas, ganan sueldos bastante modestos. O sea, hay un porcentaje pequeño que gana esos valores indecentes, que son los que aparecen. Hay mucha gente en nuestros países que cree que esos son la clase dominante. Esos son trabajadores muy bien pagos, muy bien pagos. Están al servicio de la clase dominante, pero no dejan de ser asalariados. Solo que ganan valores completamente indecentes, sobre todo si pensamos en sociedades como la de latinoamericana, específicamente la sociedad brasileña, donde el salario mínimo es de 200 euros. Y es lo que gana la gran mayoría de la clase trabajadora de Brasil. Entonces, hay mucho más. Pero una cosa que quiero hacer un comentario sobre una cosa que dijo Héctor y con la cual estoy plenamente de acuerdo. El negocio es un negocio del fútbol. No estaría tan de acuerdo en el sentido de que es un buen negocio. Creo que desde el punto de vista económico no es un buen negocio. Pero el gran daño que le hace el campeonato de fútbol a Brasil es un daño político, es un enorme daño político. Cuando Beto citaba los números, comparaba los 10.000 millones de dólares gastados en el Mundial, se van a recuperar o van a ser, comparado con lo que algunos llamamos de beca banqueros. Porque en Brasil existe la beca familia, bolsa familia, y la bolsa banqueros, que insume o consume 12 o 13 veces más de lo que el gobierno brasileño destina a los más miserables. Entonces, un puñado de familias, y ahí no es problema de gerenciamiento, es un problema de opciones políticas, de dónde colocar el dinero, de qué priorizar, y vemos que en Brasil la mitad del presupuesto federal se destina a pagar intereses y amortización de la deuda. A partir de esto, podemos entender que no hay escuelas decentes, no hay transporte decente, no hay salud,
y tenemos la distribución de riqueza y de renta que tenemos. Entonces, esos son los temas que realmente importan. No debemos poner el foco, todo nuestro foco, en el negociado, en la mera corrupción que se da en torno del Mundial, porque el Mundial, el daño que hace mayor es político. Pero, y por eso, si pierde la elección, la tragedia brasileña va a ser mayor. Porque lo que viene figura como alguien, figura como ese MLS. Disculpame, Ángel. Ángel, os habéis olvidado, porque vamos a escuchar a Ángel, que todavía no ha podido poner su mensaje. El centro de todo esto es el juego de fútbol. Hay un mundial porque hay un juego de fútbol. Entonces, genera una cantidad de dinero escandalosa. Entonces, claro, gana las multinacionales, gana los medios de comunicación, fortuna gana los medios de comunicación, gana la FIFA, gana. Entonces, el que no tiene que cobrar es el juego de fútbol. Si yo genero todo este dinero, muy bien, tiene que ser con el fútbol. En la medida que no cobre los medios de comunicación, no cobre la FIFA y no cobre la multinacional, yo tampoco cobro. Ahora, si cobren todo porque yo genero una cantidad de dinero, tremenda, el único que no cobra es el por lo visto la camiseta de mi país. Me parece que si estamos dentro del capitalismo, entonces cobramos todo. Y sobre todo el que genera dinero. El que genera dinero, cobra, como todo el capitalismo, si Messi o Cristiano Ronaldo cobran siempre así de siempre, es porque tenían 3 veces o 10 veces más de lo que cobran. Lo paga la gente siempre. El que genera dinero es Messi, no juega Cristiano Ronaldo, no juega Neymar, se genera muchísimo menos dinero. Parecéis más jóvenes que yo, todos y cada uno de vosotros. Esto es impresionante. Eso es más prudente. Al que le quería dar la palabra, por favor, vamos a escuchar a todos. Por favor. Esta fábrica de los 720.000 euros y sin entrar al fondo del debate, simplemente aterrizar un poco respecto a la polémica en España, ¿no? Hombre, claro, a la hora de analizar esos 720.000 euros, aparte de todo lo que ha dicho Ana, que lo que se ha comentado aquí, bueno, hay que ver cuánto impuesto se paga en cada sitio, ¿no? Eso también explica las cantidades. El problema de esto es que en el caso de la selección española hay una subida de un 20% en relación a lo que cobraron en el Mundial de 2010. Y en España, sin entrar ya ni a cuestionar el modelo, siquiera simplemente estando dentro del modelo, en los últimos 4 años no ha habido un 20% de subida de sueldo. En todo caso, ha habido, en muchos casos, bajadas del 20% y no una pérdida total, ¿no? Entonces ahí hay claramente una insensibilidad, ¿no? Y por otra parte, sí, es verdad, este dinero se genera con todo el ciclo que habéis dicho y acaba en la FIFA y la FIFA lo reparte. Pero bueno, si esa bolsa que la FIFA da a la Federación Española de Fútbol se reparte, digamos, de esa manera, está restando parte del dinero que podrías dar al fútbol base o a estos deportistas a los cuales mencionaba Gabriel, que, bueno, pues que no cobran o que cobran muy poco, ¿no? Es decir, ya no solo hablo de primera división, hablo de segunda vez, etc. Pero bueno, los sueldos son bajos, tenemos equipos incluso en segunda división, que no han cobrado sueldos en mucho tiempo, etc., ¿no? Pues hombre, dada la situación del país, está claro que es un escándalo. Y como muchos otros debates en España, tampoco se han salido a analizar, digamos, mediáticamente por parte de los medios, ¿no? Si nos quedamos siempre en la superficie y no vamos un poco más allá. Yo quería hacer esas precisiones para, en fin, poder contener un poco el tema. Y te lo agradezco además. Nos queda nada, la última intervención para acabar el programa. Cerramos aquí el debate, pero si tenéis 30 segundos, si digo un minuto me da miedo, pero bueno, entre 30 segundos y un minuto para que hagáis vuestras últimas conclusiones y así nos despedimos. Vale, empezamos como, acabamos como empezamos con este contexto. Yo felicito que efectivamente Messi y compañía no generan esa riqueza. Ellos se apropian de una parte de lo que no se les paga a los trabajadores en el resto del mundo.
a través de las transnacionales son los que se acumulan y de hecho son los que luego permiten que ellos cobren esos 30, 40, 50 millones de euros de escándalo por año. Evidentemente, un médico salvando una vida crea mucha más riqueza que Ronaldo metiendo un gol para que unos cuantos pierdan la cabeza. Por lo tanto, me parece una aberración decir que Messi o esta gente, por mucho que nos pueda gustar estéticamente, pero me gusta más estéticamente la pintura de algunos pintores que no tienen ni siquiera la posibilidad de vender sus cuadros. En ese sentido, digamos, creo que precisamente lo que dice Ángel, aún siendo una persona igualmente progresista, revela el estado de alienación que tenemos socialmente. Que pensamos que la riqueza la crean los que no la roban. Y los que no la roban son toda esa élite de multinacionales, y en ellos, obviamente, los jugadores, esa élite, por supuesto, forma parte de los que en última instancia chupan el bote de esto y que se apropia del trabajo de todos los demás. Sugiero que entremos y entren a la página de la FIFA en internet para ver el grado de escándalo que significa esta multinacional mafiosa cuando, por ejemplo, tiene que divulgar gastos e ingresos. Miren en la página lo que dice, parece un chiste, chiste de mal gusto. Y entonces insisto en una cosa que mencioné a lo largo de mis intervenciones telegráficamente, creo que el mayor daño que el Mundial le está haciendo a Brasil es un daño de carácter político y al mismo tiempo abre algunas perspectivas nuevas en el sentido de que es tal vez uno de los primeros mundiales que no sirve solo para tapar la mugre, ¿se dice así? Sí. Sino que también sirve para despertar a ciertos sectores que estaban bastante adormecidos, que hoy están en la calle exigiendo diferentes cosas, y espero que el gobierno de Brasil por fin tome nota, porque si Dilma pierde las elecciones, y yo evidentemente no soy jurista ni petista, lo fui alguna vez, pero si el PT pierde las elecciones, lamentablemente lo que está del otro lado es mucho peor. ¿Por qué? Porque la izquierda, los sectores progresistas, aquellos sectores que rompieron y rompimos con el PT, no han sabido o no han podido articular algo diferente que ofrezca una alternativa realmente progresista, no solo en la política externa, sino también en la sociedad brasileña y en todo lo que esto significa en materia de derechos, de redistribución de riqueza y de ingresos, etc. Bueno, creo que lo más importante siempre es prestar el homenaje a aquellos que están en silencio, están sufriendo las consecuencias de lo que es una alegría para muchos. Entonces, la verdad que yo espero que las manifestaciones y que toda esta energía social que está en las calles sirva para posibilitar una profundización democrática en Brasil y que para las familias y personas que sufrieron sus desalojos, los trabajadores que murieron haciendo estados faraónicos y la gente que sigue sufriendo por cuenta de los reflejos, los malos reflejos que un mundial pueda generar, puedan ser en un futuro no muy lejano beneficiarios de los reflejos positivos desde el punto de vista económico, que ojalá el mundial pueda dejar un país, un Brasil, donde el gobierno pueda generar una distribución de la renta un poco más justa de lo que la que tenemos hoy. Ojalá. Segundo, la sesión de Beto sobre ese que espero que estas manifestaciones que todo esto sirva para que el casino tenga un poco más de madurez, encare las cosas como tiene que encarar, que no sea un nivel político tan grande este mundial que vamos a tener que pagar, y de verdad vamos a intentar disfrutar buenos partidos de fútbol, el que gane el mejor. Bueno, yo creo que a Brasil la apuesta por el mundial de momento no está saliendo tan bien como pensaban, ¿no? En el sentido, yo pensando ahora con lo que ocurrió en Sudáfrica hace 4 años, que antes había, digamos, un clima de cierta tensión y expectativa de que esto no fuera a funcionar, finalmente se encarriló de alguna manera. Pero yo creo que en Brasil las cosas están saliendo un poco de ese marco, y en cierto sentido Brasil se va a arrepentir de esa doble apuesta, ¿no? Mundial de fútbol 2014, Juegos Olímpicos de Río en 2016,
al servicio de una política exterior brasileña, pero muy dependiente de organizaciones, digamos, que están al margen del control y de la soberanía de los pueblos. Me refiero aquí claramente a la FIFA, ¿no? Habrá que ver, además, digamos, en qué se traduce esto en sucesivos mundiales. Tenemos también dentro de no mucho el Mundial de Qatar, que me parece realmente escandaloso. Brasil, a fin de cuentas, permite el debate y están saliendo cosas. Vamos a ver qué va a pasar en Qatar. Digamos que es un país que está involucrado con situaciones muy duras en Oriente Próximo, ¿no? Insisto con eso, creo que a Brasil no le ha salido demasiado bien, pero el Mundial acaba de empezar, hay tiempo y el análisis definitivo habrá que hacerlo cuando termine los partidos. Gracias. Bueno, a mí me hicieron cambiar la opinión. Yo soy entrenador de fútbol, jugué al fútbol, esa es mi profesión, me dedico a eso. Yo trabajé en el Real Madrid, me equivoqué. Yo tendría que haber dicho, cuando fui al Real Madrid, ellos quiero ganar el salario mínimo. Ese cuento de 600, claro, hubiera hecho una revolución. Si hubieran tirado todo en el suelo, amargado de la vida, pues yo cobraba 600 euros en el Real Madrid. Me parece ridículo esto, totalmente ridículo. Yo quiero otro tipo de sociedad donde no existan esas desigualdades y esas injusticias tremendas. Porque también me parece un escándalo que Messi, que eso fue, o que Nadal, o que todas las grandes figuras cobren lo que cobren. Me parece una barbaridad. Pero me parece típica y propia del capitalismo. Y me parece que Nadal no puede hacer otra cosa. ¿Qué va a hacer Nadal? Va a Roland Garros y dice, mire, yo soy de izquierda, yo voy a cobrar 1.000 euros. Nada más. Es decir, lo lamento mucho, pero yo cobro 1.000 euros. No puede hacer eso Nadal. Sería ridículo para Nadal, cuando termine de jugar, si cobra 1.000 euros, le da una patada. Entonces tiene tipo que no tiene con otra escapatoria. Entonces, todas esas críticas que se le hacen a los deportistas de élite me parecen absurdas. Y además se lo hacen cómplice de algo que son totalmente ajenos. Yo también trabajé en Real Madrid y trabajé en equipos muy modestos. Entonces, cuando estoy en Madrid, ¿qué hago? ¿Qué hago? Yo soy izquierda. Le digo a Madrid, mire, yo voy a cobrar 1.000 euros por mí, nada más, pues soy izquierda. Una cosa ridícula me parece. Ahora, estamos peleando para otra sociedad, o estamos haciendo lo que podemos para crear otra sociedad donde esto no pueda ocurrir. Eso es así. Bueno, pues muchas gracias a todos, muchas gracias por todas estas opiniones, que disfrutéis del juego, que disfrutéis del pensamiento crítico. Y nosotros nos despedimos un poco en la línea de lo que estabais diciendo aquí, poco podemos hacer más que seguir con este debate mientras hay un ambiente, mientras haya una persona en situación laboral precaria, mientras haya alguien sufriendo, por lo menos vendremos de aquí y intentaremos luchar también con las palabras. Nos despedimos, como siempre, como cada jueves, con la cortada. Hasta luego. Thank you.